Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel y hoy te tengo 5 trucos de Telegram para que lo utilices mejor que todos. Después de la intro, te los enseño. Telegram llegó y lo hizo para quedarse. Hoy te tengo estos trucos que simplemente son muy cool. El primero de esto es cómo activar el segundo factor de autentificación para darle un plus de seguridad a tu Telegram. El primer paso es sencillo, simplemente debes ir a Settings. Luego de que le des a Settings, debes ir a la parte de Privacy and Security y simplemente donde dice Two-Step Verification o segundo factor de verificación o autentificación, simplemente le vas a dar y le vas a dar a Set Additional Password o agregar una clave adicional. Vas a poner la clave que tú quieras, en este caso, es interesante, mira cómo el monito hace y que tapándose los ojos. Cuando ya tengas la clave seleccionada, simplemente le das a Create Password. Ahí te va a aparecer como un hit o simplemente como una palabra clave que tú quieras poner. Es opcional, si quieres la pones, si no, no. En mi caso, voy a poner Apple. Simplemente le das a continuar en caso de y ahí vas a poner un email correspondiente. Use este. Automáticamente pongas el email, te va a llegar un código, el cual lo vas a poner ahí. Automáticamente pongas el código en esta parte, te va a decir que tu password está totalmente configurada y así cada vez que pase cierto tiempo te va a pedir que pongas la clave para así asegurarte de que eres tú que estás entrando en tu Telegram. El segundo truco consiste también en un tip de seguridad. Asegúrate de tener tu username activo. Para poder hacerlo, simplemente le das a Settings. Ahí te va a aparecer una opción en verde que va a decir Set Username o Usuario. Simplemente le das y comienzas a elegir un nombre que simplemente no esté usado. Va a aparecer en rojo si está usado y o si no está disponible. En este caso, tú vas a ir dándole hasta que encuentres un nombre que esté disponible para ti. Como yo puse ese y está disponible, te va a aparecer en verde y te va a dejar hacerlo. Simplemente le das a Done y ya cuando tú le des ese nombre de usuario a esa persona que tú no quieres darle tu número, te va a poder buscar simplemente con el mismo y así tienes un poquito más de privacidad y seguridad en el momento de agregar a alguien. Así que ustedes saben. Uy, esas páginas de citas por ahí. Mejor me callo. Otro truco importante es que puedes cerrar Telegram momentáneamente en caso de que no lo estés usando. Digamos que estás chateando, pero tienes que hacer algo, mirar la televisión o hacer cualquier cosa. Simplemente dándole al candadito, se va a bloquear y para poder ingresar otra vez, ponen la contraseña y listo. Se va a desbloquear otra vez y así nadie va a ver tus conversaciones secretas con esa persona secreta o pública o no sé. El cuarto truco va relacionado con el anterior. Para poder crear tu contraseña, para poder cerrar tu Telegram, simplemente te vas a ir acá donde dice privacidad. En Settings, luego privacidad. Luego le vas a ir a dar ahí donde está la carita, en Passcode y Face ID. Simplemente le das y pones la clave que tú quieres. En este caso yo le di ahí porque así me apareció. Pero te va a dar una opción para que tú pongas tu contraseña dos veces y automáticamente te permita hacer el cambio. Si quieres que se desbloquee con Face ID, simplemente lo activas y pones el tiempo para que se desbloquee, para que se bloquee en una hora, inmediatamente, en un minuto o deshabilitado. No está inmediatamente como en WhatsApp. Aquí solamente está de un minuto a 5 horas. Simplemente tú eliges el que tú quieras y en ese tiempo correspondiente se va a cerrar. Y para volver a abrirlo, simplemente tienes que darle, poner la contraseña, en este caso el Face ID, y listo, va a abrir. Sin ningún tipo de inconveniente, como aquí. Por ejemplo, le dejas Face ID, permitas que lo uses y abre. ¡Muy cool! ¡Oh my God! ¡That's amazing! El quinto truco y el no menos importante es cómo enviarte mensaje a ti mismo. Muchas veces uno tiene a ese amigo harto de tanto mensaje que uno lo envía para por si acaso. Muchas veces cualquier cosa. El punto es que lo vas a poder hacer en esa opción que dice mensaje guardado. Para activar esa opción simplemente te vas a hacer y le vas a dar a mensaje guardado o save message. Simplemente le das. Ese mensaje se va a guardar en la nube. Así que ojo con lo que tú escribas. Independientemente es una aplicación segura, pero uno nunca sabe. Y vas a poder escribir, vas a poder
enviar fotografía, video y se van a quedar guardados en ese mensaje sin tener que estar molestando a tus amigos y familiares en el chat. Se va a ver así, sin ningún tipo de inconveniente puedes acceder, lo puedes incluso hasta poner ping para que no se muevan y es una opción que a tus amigos, créeme, le va a venir muy bien. Estos fueron los 5 tips y espero que te hayan gustado. Dale like, por favor, para que apoyes este canal y este video simplemente llegue a muchísimas más personas. Comenta si me falta un truco, si te sabías uno, solo comenta porque quiero leerte. Y suscríbete a mi canal porque tengo más contenido para ti. Así que no es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa. José Miguel, de tu canal de Tecnopin, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.